¿Qué tal, mis queridos amigos y amigas? Seguimos dándole al trabajo. Como ustedes pueden apreciar, hemos avanzado ya muchísimo. Estamos sacando filo ya de las ventanas. Recuerden que el momento que ustedes enlucen, de una lo sacan filo, decimos aquí en Ecuador, pero no sé cómo le llamen ustedes en otros países. Como que alguno de mis seguidores dijo que hay que sacar arista. Miren, también hay llana de goma pequeña, ¿ve? Paleta de goma pequeña, así para los trabajos de filos. ¿Ya? Siempre debemos poner un clavito para que el momento que pasamos la paleta no se nos vaya a ir hacia abajo. Ok. Entonces, mis queridos amigos, vamos para acá, les muestro cómo está quedando ya. Y también estoy haciendo de la misma manera. Siempre hay que dejar, como les decía en los otros videos, que ore un poco. Ya. Después regresamos vuelta para. Después regresamos, le ponemos la misma manera acá y acá. ¿Qué les parece? Ahora acompáñenme, porque la razón de este video es que ya les voy a mostrar cómo está quedando ya la fachada. ¿Sí ven? ¿Sí ven, mis queridos seguidores? Aquí ya tengo la mezcla lista. Siempre hay que dejar de posar unos 10 minutos. Este es el temple para enlucir con cuchara, porque el video de hoy es cómo enlucir con la cuchara. Porque en mi canal tengo bastantes videos de cómo tarrajear, cómo repellar con pala, con llana. Pero esta vez le vamos a dar es con la cuchara. ¿Sí? Miren, este es el temple de mesa. Acérquese por favor para mostrarle a mis queridos amigos cómo es el temple de la mezcla. Así debe estar, miren. Esta mezcla está en una composición de carretilla y media por una funda de cemento de 50 kilos. ¿Sí ven? ¿Sí ven? Es otro punto, miren. ¿Se acuerdan que para la terraza era aguado? Para la pared y con la cuchara es otro punto, mis queridos amigos. ¿Sí ven? ¿Ya? Ahora sí ya está listo. En el video número 11 les enseñé cómo se pone reglas y cómo se pone plomo. Pues aquí ya tengo todo listo. Voy a utilizar una regla de aluminio. Miren, así es más fácil el trabajo, ¿sí ven? ¿Ya? Ahora otra regla de aluminio le he colocado aquí en la orilla para que sea más fácil el trabajo. Entonces, mis amigos, vamos a darle, ¿ya? Ahora, mira, la posición de la cuchara es de la siguiente manera. Así debe estar. Ya. Ahora agarramos ahí. Y viramos un poquito la mano así. Y le damos. Y jalamos para acá. Así. A ver. Ahí. Aquí se le daba. Aquí se le va dando gruesito, miren. Ahí. Si se dan cuenta el color que tiene, ya está humedecida, le he mojado bastante y ahora ya es el momento de lanzar. ¿Eh? Despacito, no, con mucha paciencia. Ya me regalamos ahí la mano, le hacemos así para acá y le llevamos para acá y alamos para acá así. Ya. ¿Sí? Qué facilito, ¿no? Ya una vez que tenemos una porción más o menos de unos casi un metro cuadrado ahí, y ya tenemos un metro cuadrado, ¿no es cierto? Ahora agarramos la con la misma cuchara y lo alamos así, ¿va? Tratamos de llevarlo igualito ahí.
Esa es la técnica, mis queridos amigos, ¿sí? Ahí, igualito. Con una inclinación moderada, ahí va. Ni muy así, ni muy echada, sino ahí. Que más o menos quede dos dedos de la pared. Así, dos dedos de la pared, ahí. ¿Sí ven? Y lo llevan un poco tieso así, tieso el brazo, así, ahí. ¿Sí ven? Ya. Ahora avanzamos otro metro más para acá. Así, facilito. ¿Ven? Esta es otra manera de trabajo. ¿Ven? Porque si le hacen muy aguado, se les va a chorrear. Este es del temple. Y ahí les dura una media hora este compuesto que está mezclado y no se les va a endurar. Tienen chance para trabajar. Ahora lo vamos a hacer del otro lado, ¿qué les parece? Ya. Ahora agarramos así, viene. Ahí. ¿Se ve? Derechito. Y lo tiramos así. ¿Eh? Y lo tiramos así, viene. Ya. ¿Eh? ¿Dónde falta? Con la punta, mire. Medio bailejo, ahí. Media cuchara. ¿Se ve? Ya de la misma manera empezamos. Y despacio. Y vamos cubriendo. Que quede más o menos un centímetro de grosor. Ya previamente las reglas ya tiene la medida exacta de un centímetro a un centímetro y medio, dependiendo la humedad que tengan en el área, ¿ok? Y agarramos un pedacito de mortero seco que ha estado por ahí. Ya. Mientras le damos hacia arriba, esperamos que esto se vaya fraguando. Que aproximadamente dura unos 15 a 20 minutos. Mientras tanto, ustedes siguen avanzando hacia arriba. Ya. Así. Ok. Mucha paciencia. Ok. Si pueden, este tacho le pueden poner una parte más alta en una mesita. Es mejor, así la columna no les va a hacer ningún problema. Ya. De la misma manera alamos hacia arriba. Ahí. Ok. Bien, mis queridos amigos. Facilito. Ya. ¿Sí ven lo fácil que es? Ya. En este video ustedes van a aprender cómo se hace, ¿ya? Así que en el próximo video ya vamos a hacer el mesón. No le he subido el video del mesón porque todavía el dueño no ha comprado lo que es el material, las planchas de granito. Ya. Siempre poniendo reglas ya previamente niveladas, ¿ok? Si ven, mis queridos amigos, ahí nos queda bien rectito. Ya. Y ya casi tengo cubierto todo. Bueno, para subirnos vamos a utilizar este. Mi país decimos burro. Vamos a poner la mezcla aquí. Que nos haga más fácil. Ya, ahora sí vamos a subir. ¿Qué les parece, mis amigos? Ahí vamos a utilizar la paleta de goma para apoyarnos
Ahí, ven. Ya. Igual, pasamos la cuchara. Ahí está, mis amigos, ¿ven? Ahí va dando. Vamos a subirlo un poquito más arriba. Ya. Mis amigos, lo que es los pilares, todavía no les hago de repellar, porque aquí vamos a poner unas fachaletas. Más o menos así, mis amigos, ahí va. Ahí. Le vamos a dejar un espacio de unos 15 centímetros ahí. Y aquí le vamos a poner otro. Y estas líneas las vamos a pintar bien bonito, mis amigos. Nos va a quedar una chulada. Aquí va un pasamano de aluminio. Y el techo va a cuatro aguas. Va hacia adelante. Para acá también tiene una caída. Y para allá y para atrás. En mi país le llamamos cuatro aguas. Y va a ser el techo de color rojo. Y nos va a quedar una chulada, mis amigos. ¿Qué les parece? Ok. Y ahora sí, ya es el momento. Ya ha pasado los 10 minutos. Un poquito más. Vamos a utilizar lo que es la regla de aluminio. Vamos a cortar. Ya. Empezamos desde los maderos, ya. Ahí. Ahí. Y el exceso lo ponemos en el tanque de plástico. Ahora, para cortar, muy importante que utilicemos el filo, no el plan, el filo, ¿ok? Así. ¿Sí? Y lo vamos cortando de a poco. Ahí. Mucha paciencia, ¿ok? Porque este trabajo de la construcción requiere de mucha paciencia. Pueden ser de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, como ya tenemos las reglas de guía, ya no hay ningún problema. Y lo damos ahora vuelta, vamos a hacer ahí. Ahí, mis amigos, entonces seguimos pasando la regla. Recuerden, debe tener unos 10 a 15 minutos de haber fraguado. De ahí no tenemos ningún inconveniente al pasar la regla. Ya. Recuerden utilizar guantes, ¿no?
Ahí va dando, mis amigos, ¿sí ven? Ya vamos cerca. Siempre que pasan la regla, deben limpiar ahí. Ahí para que se vayan dando cuenta. Miren, así va. Donde falta de sacar y donde falta de cargar. Ya. Ahora miren, ve que igualito que queda. ¿Sí? Ya. Ya, mis amigos, ok. Si se fijan, casi como siempre les digo, casi está listo, ¿no es cierto? Un poquito arriba tiene unas fallitas, si se dan cuenta. Vamos a ponerle un poquito más ya. Ahí. Ponemos un poquito de mezcla aquí. Yo creo que con esto salimos ya. Y llevamos de una vez lo que es el balde con agua. Mire, ahí. La paleta de goma. Ya para venir de arriba para abajo, podemos hacer de abajo para arriba. Pero mejor es recomendable de arriba para abajo, ¿ok? Ya, ponemos donde falta, ahí. Ahí, si ven, clarito se ve donde falta. Ya. Aquí un poquito. Y otro poquito acá. Tiramos la cuchara ahí. Eso, le emparejamos así. Ok. Ya está. Ya. Ahora sí pasamos la regla. Muy importante, la regla hasta el final tienen que pasar, mis amigos, ¿ya? Hasta que nos quede una mínima, ¿ya? Ahora sí es el momento, mis queridos amigos, ya les voy a enseñar cómo se hace. Agarramos un poquito de agua y lo lanzamos a la pared, ahí. No mucho, ahí más o menos, ya. Y lo untamos donde falta, ahí. Ahí. Ahí está. Ahora sí le botamos la agüita. Ahí. Y ahora sí, mis queridos amigos, empezamos. Si ven lo facilito que es, solo giramos. ¿Sí? La paleta de goma va emparejando igualito, mis amigos, ¿sí ven? Y pueden hacer así y saludar a la cámara y mandar un saludo a todos mis seguidores de México, Estados Unidos, Argentina. Y ven, chilito, mis queridos amigos. ¿Eh? Queda una chulada. Ya, ahora bajamos, retiramos todo esto y le damos, mis queridos amigos. Ya.
Y a donde falta le ponemos un poquito. Así, poquito, mis amigos. ¿Sí ven? Ya. Aquí sí ven que falta un cachito. Ahí, ya. Ahora si botamos agüita. Todo es con la agüita, ¿sí ven? Ahí donde está muy mojado no le van a botar más agua. No, mis amigos, no. Solo donde falta. Ahí. Ya. Ya, allá más lejito que se dé un poco, le pasamos nuevamente la paleta y nos queda. Ahora aquí si vemos que está muy aguado, esperamos un ratito que fragüe. Aquí le vemos la paleta, es ir alzando, no aplastándole duro porque se puede clavar. Entonces le vamos dando despacio. Ahí. Si ven qué facilito. Si cualquier inquietud, por favor, comenten. Y yo les respondo a la brevedad posible. Ya. Si ven, mis queridos seguidores, el color de la mezcla. Cuando la composición es de caretí y media de arena por un saco de 50 kilos, miren cómo nos queda. El color nos queda plomito. Y ahí nos queda garantizado, mis amigos, ¿ya? Ya, ya mis queridos seguidores, entonces espero que me sigan apoyando, no olviden suscribirse, activar la campanita y compartir con sus amigos, y cuando vean la propaganda por favor apóyenme, porque también vamos a hacer un bonito mesón de granito, vamos a pegar cerámica en los baños, en el piso, vamos a hacer en la sala unos bonitos acabados marmoleados para ustedes que aprendan. Todo eso lo van a encontrar en mi canal. Así que no les canso más, espero que les haya gustado. Nos vemos, cuídense, chao chao. Y de mi parte voy a seguir terminando lo que es las ventanas. Saludos especiales para Anselmo López de Honduras, para Betty Marcón, para Ruber Edison Santiago, para Víctor Flores, para Ángel Vázquez de Panamá, para Santiago Richer de México, para Luis Reyes de México, que también es constructor. Ok, mis queridos seguidores, les mando un abrazo, cuídense, chao, chao.